¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cuatrifuerza, programa de Paua.cl, donde comentamos y ranteamos de las noticias que ocurren en el mundo de los videojuegos. Pero en esta ocasión no vamos a rantear, porque vamos a hablar de lo maravilloso que es el BGM. Sí. Va a ser un capítulo un poquito dedicado porque esta semanita y este fin de semana ocurrieron varios sucesos importantes. Soy Snow, junto Totalmente. A mí me acompaña Tenecan, como siempre. ¿Cómo estás? Todo bien. Y tenemos invitado especial. Sí, tenemos invitado especial. Antes de eso, Metaru no pudo estar presente hoy día debido a que tiene unos compromisos personales, así que lo mandamos saluditos. Y saluditos. Ahora sí, tenemos aquí a nuestro querido amigo, consejero musical. Consejero musical, sí. Claro. Nuestro queridísimo Pokerus. ¿Cómo están los cabros? Hola, no soy el Metaru. No, saludos. Sí. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Y lo invitamos porque, tal como lo estamos mencionando, aquí nuestro queridísimo amigo contertulio se ganó un premio, se ganó un reconocimiento bastante importante y que da pie a muchas cosas que se pueden venir. Un poquito de reconocimiento en todo caso, pero también en los Grammy ocurrió algo bastante singular. Así que sí. Les dejo el espacio para que comenten al respecto, mientras aquí yo pongo los controles un poquito de música. Súper. Yo creo que partamos por lo de VGMCon, ¿cierto? Démosle con eso, porque bueno, nosotros lo cubrimos la semana pasada, cubrimos el hecho de que estabas como nominado, porque él estaba nominado precisamente para la categoría de metal con Dancing Mad, que es un arreglo hermoso que lo comentamos también, en el que encima participamos hartos como músicos de la escena local: Christian Rev, Brochemania, Yastic, ¿cierto? Madela Pablis. Y bueno, toda tu banda, incluyendo el Mauri, ¿cierto? Sí, bueno, en ese momento, el Mauri. En ese momento todavía estaba el Mauri. Mauri, pero fue como el momento de transición, ¿cierto? Sí, de hecho, muy curioso porque, claro, el Dancing Mad el año pasado fue la primera pega del Gabriel, del tecladista nuevo en ese tiempo, ¿cachai? Es como, ya, bienvenido a la banda, tu primer trabajo es Dancing Mad. ¡Fucha! Pero sí. Una pega impresionante. Brutal. Y bueno, ese arreglo está también postulado como al Listener's Choice Award. Sí. Sí, que era como un poco la categoría de popularidad en la que la gente podía votar, etcétera, etcétera. Y habían un montón de temas postulados para eso. Pero claro, además estaba ahí postulado la categoría de metal. Y en la categoría de metal fue donde Pokerus acá ganó la categoría. Ganamos, qué wea, todos juntos, como los Jaivas. Todos juntos como los Jaivas. Sí, 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 tú también estás, pues bueno, no te mencionas. Yo también estaba. Sí, vos, yo también estuve. Sí, es verdad. Viendo la transmisión. Claro. Sí. Sí, porque este video fue estrenado en la Ñoño Party pasada. La Ñoño Party virtual. En la Ñoño Party 5. Sí. Ya, Martí Virtual. Yo, como les decía la semana pasada, que yo me acuerdo que bueno, lo estábamos viendo por Discord con Pato, con la Pablis, con un montón de gente, con el Verud también, me acuerdo. Y me acuerdo que los 25 minutos estuve pegado así mirando la pantalla, así en blanco. Pero, ¿te acordáis? Sí, tanto sí. Así, weón. El video es bacán. Asombroso. El trabajo de edición que realizaste fue tremendo. No sé si habrán tomado en cuenta el video. Yo creo que probablemente también. Yo creo que... Porque era solamente el audio, o era como audio y video. ¿Del award en ese sentido? Sí. Yo postulé cuando hicieron como la convocatoria de, oye, pueden postular sus temas a estos awards de este evento por el Lulzer, si sale. Postulé Dancing Mad a la categoría de metal. ¿Ya? Y a la categoría de mejor video. Uh-huh. Hasta ahí, pero a la de mejor video no salió. Obviamente, igual en la de mejor video habían otras weas así impresionantes, ¿cachai? De hecho, en la categoría de mejor video ganaron los
la Virtual Video Game Orchestra. Le mando un gran saludo a Brandon. Bueno, no creo que escuche esto, pero el director de esa orquesta hizo un arreglo impresionante del tema principal de Golden Sun. Y ellos hacen los videos que hacen ellos, ¿cachai? Hacen unas weas así renderías en Unreal Engine 4 y una wea estúpida así. Claro. No, como que nosotros como que igual ocupamos harta cosita con Premiere, con After Effects y todo, pero acá como que ya en estas producciones ya más, que incluso son caseras y todo lo que queráis, ¿cachai? Pero ya más agiladas en cuanto a lo visual, a tirar una propuesta visual distinta. Es gente que ya está ocupando así engines de videojuegos, básicamente, de rendereo, bueno, así como Unreal, ¿cachai? Una wea así impresionante. Y él ganó esa categoría y absolutamente merecido, ¿no? Ni a enojar si ganaba otra persona. Claro. Oye, y bueno, estuvimos conversando que VGMCon igual es como una. Es como uno de estos eventos que están surgiendo. Hace, no lleva tanto tiempo, no lleva tanto tiempo como MAGFest. No, ni tanto. Lleva como 2 años, una vez o 3 años, no estoy seguro si hacían algo antes de la pandemia. Creo que sí, un poquito antes de la pandemia. Sí, creo que hubo un par de instancias antes de la pandemia y bueno, después obviamente fue digital y todo. El año pasado no recuerdo si lo hicieron. Debe haber sido solamente online. Y estaban volviendo a la presencialidad, pero también hubo shows online, si no me equivoco, como gente que participó de la casa, muy, muy híbrido. Pero bueno, estuvimos viendo videos durante el fin de semana, estuvo entretenido. Claro, es como que es un espacio para la gente que no cacha estos eventos en general, como MAGFest o como VGMCon. Son eventos enormes que se hacen en salones de eventos, que por ejemplo el de MAGFest, que se hace en un hotel, que es una cuestión de eventos, que es como lo más cercano que hay en Chile, creo que podría ser como el Crown Plaza, no sé. Si es que. Que es como, si es que. Pero es como 10 veces el Crown Plaza, ¿cachai? Que es como hotel con salón de eventos y como con varios salones de eventos, ¿cachai? Y como en restaurantes adentro y todas las parafernalias, una cuestión así alucinante. Claro. Y VGMCon no es tan grande, es bastante más chiquito, es como bastante más personal, bastante más íntimo, pero aún así está ganando harta notoriedad porque hacen muchas cosas. No solamente son como un evento con conciertos y todas estas cuestiones, sino que también tienen estos shows online, tienen las premiaciones, hacen un está a cargo de Game Groups. Hacen como una jam, entre comillas, de hacer un cover en 72 horas y todo eso después lo venden como un disco de caridad. Entonces hacen un montón de cosas y está bien bueno que empiece a ganar notoriedad también, porque los awards también son súper importantes para la comunidad. Claro, claro. Oye, en ese sentido, igual bastante interesante de que tu video haya salido dentro de la categoría de metal, sin desmerecer a los demás. Y al final, ¿cómo fue que te enteraste? Porque ahí conversando en off, como que estaba ahí súper desconectado de toda esta situación. Sí, de hecho, me llama la atención porque tampoco han habido demasiadas publicaciones tan seguidas como, por ejemplo, lo hace MAGFest con su evento. Claro. Y yo creo que, claro, todo el staff ahí estaba más pendiente de que saliera el evento bien. O la transmisión bien y todo el cuento y otra cosa, ¿cachai? Pero claro, básicamente a mí nos mandaron un correo, ¿cachai? Como una semana antes de que habíamos estado seleccionados en la categoría, junto a otros músicos también en la misma categoría, que son increíbles arreglos. Yo insisto que así como, volviendo un poco al tema como del award, hay un arreglo de la banda de los Tiberian Sons en la categoría metal, que es impresionante, un arreglo de Hollow Knight. Impresionante. Y le ganamos a ese arreglo. Yo no sé cómo chucha, no lo entiendo. Ese arreglo es impresionante. Una weá así como Symphonic Metal, una weá muy tonta. Y le ganamos eso, no lo entiendo, weón. Pero filo. y ahí como que nos dijeron así como, mándenos un video, ¿cachai? De un minuto agradeciendo, en caso, para mostrarlo en caso de que ganen, ¿cachai? Claro. Yo mandé una weá así en inglés, así como haciendo harta alusión a que, oye, esta weá es más que importante que sea para nosotros, o sea, obviamente, ¿cachai? El haber ganado o el haber estado seleccionado es que hacer un poco el. O intentar hacer un poco el énfasis en que
como pueden ver, esta weá está en inglés y todo el cuento, ¿cachai? Y la escena latina aún no tiene la presencia que tienen otros países, otros lados del mundo en la escena mundial, ¿cachai? Entonces, hacerle un poco mostrar de que sin querer Dancing Mad se convirtió un poco en como una carta de presentación, casi podríamos decir, muy barsamente, sí. Es como, bueno, el BGM latino, toma, pum, Dancing Mad, sí. ¿Cachai? Porque salen todos, pum, salen todos los cabros, ¿cachai? Sí. Entonces, igual bacán, y claro, yo el fin de semana salí, ¿cachai? Intenté desconectarme del PC un poco y no me informé tanto de que había un stream, ¿cachai? Como que lo promocionaron uh-huh. harto más como un evento presencial allá en Minneapolis, ¿cachai? Uh-huh. Y de repente Brandon, que es otro músico que estaba seleccionando otra categoría, me dijo así como, yo, you won, congrats, y la wea, digo, ¿qué es? Yo estaba tomando 11 viendo yo. Claro, y ahí caché que habíamos ganado. De hecho, la transmisión la vi diferida porque no sabía que había transmisión. La vi el día siguiente y fui como, oh, qué bacán. Igual es un poco surreal, entre comillas, porque, claro, como que, no sé, pues mi mente saboteante, ¿cachai? Intenta como no darle mucha importancia, es como ya, no, tampoco significa nada, en verdad. Pero en verdad, el solo hecho de saber de que habían dos categorías en donde nos podía ir bien, entre comillas, ¿cachai? Que una es claramente la categoría de metal y la otra es el Listener's Choice, ¿cachai? Que es una categoría en donde la gente vota, rellena un formulario y todo el cuento, y la banda que tenía más votos y después tenía un espacio en 2023 para tocar en el escenario allá en VGMCon, ¿cachai? Sin gatos pagados ni una wea, pero tenían el espacio ahí, ¿cachai? Y es como, ah, ya bacán, ¿cachai? Sería bonito, pero a la larga uno sabe que esos concursos son como concursos por likes nomás, ¿cachai? Claro, claro. Es como el que tiene más gente gana. Y no, tampoco fuimos muy agresivos con esa pasada de datos, claro. Con esa publicidad, ¿cachai? Pero pero la categoría de mejor arreglo de metal, ¿cachai? Se elegía por jurado. Había un jurado que elegía el cuento. Y había un jurado eligió al ganador, no el público, ¿cachai? Entonces igual significa harto para nosotros porque sin nosotros saber cuánta quizás gente o cuántos arreglistas o bandas postularon a esa categoría, de haber sido caleta, porque igual el metal es como, o el rock es como de los arreglos que más se hacen, ¿cachai? Entonces, además de haber sido caleta, y para nosotros en todo caso el solo hecho de haber salido seleccionado, está pasando una moto al lado, no importa. el solo haber estado seleccionado, ¿cachai? Ya era premio suficiente, ¿cachai? Entonces fue una bonita noticia. Sí. Yeah. Bueno, ahí igual lo habían mencionado de que ya solamente haber sido nominado era un win-win. Sí, es por pico. Sí. Y por lo mismo, ya llevarse el justito a la victoria da pie un poco para pensar de que el BGM latinoamericano sí puede dar presencia, sí puede profesionalizarse aún más. Sí, y por lo mismo, este es un reconocimiento entre pares finalmente. Sí, y a la larga, claro. Es eso mismo, es un reconocimiento nomás, porque no es como que hayamos ganado algo así como de plata o alguna weá, un ¿no? millón de pesos. Claro. Oh. Claro. Un ¿cómo se llama el NFT? No sé. No es como que hayamos ganado así como un premio así o alguna estatuilla. No, nada. Es el reconocimiento de los pares, ¿cachai? Y eso igual es bacán. Al menos como para nosotros, ¿cachai? Entonces era chistoso porque también como no se hizo tanto ruido en las redes como oficiales de VGMCon, ¿cachai? Uh-huh. Las otras bandas que iban saliendo seleccionadas o que ganaban, hubo otros músicos y todo, es como, weón, ganamos bacán y chao, ¿cachai? Pero nosotros igual le dimos color, pues, weón, porque es primera vez que sale una weá así como latina, ¿cachai? Entonces, weón, estábamos así con como el meme del podio del weón así en la champaña que salió tercero. Una weá así, ¿cachai? Sí. Pero no quisimos dar color porque es como, weón, igual es importante. Démonos el ¿cómo se llama? El espaldarazo, ¿cachai? Como, weón, bacán, porque no solamente hicimos la weá nosotros cuatro como poqueros, ¿cachai? Sino que estaba casi todo el BGM metido ahí de Chile, de Perú, con animatísimo, ¿cachai? Entonces, weón, no, ¿por qué no celebrarlo así como corresponde, ¿cachai? Claro. Claro. Oye, te quería preguntar, no sé si te pasa a ti, esto es como ya como indagando un poco más en la personal, pero oh, dale, no. No sé si te pasa a ti también que sentís que hay como una fuerza muy grande de gente en esa parte del mundo, en Estados Unidos, que nos escucha harto a nosotros, incluso más que acá a veces.
Sí. Que nos escuchan mucho más. Ponte tú, si tú veis mi estadística en Spotify, incluso en YouTube y otras weas, es como que la cantidad de listeners de Estados Unidos es como 10 veces más grande que la de Chile o la de Perú, ¿cachai? Absolutamente. ¿Tú, por qué será? ¿Porque allá ya es como que está más establecido? ¿Porque somos más conocidos allá simplemente? ¿Por qué crees tú que puede ser? Yo creo que... no sé si les pasa a todos, ¿cachai? Pero yo creo que es un caso que se nos da contigo, conmigo, ¿cachai? Con otros músicos que partimos de antes, ¿cachai? Me imagino, no sé, por ejemplo, Plasma, o a otros que también partieron de antes, porque nosotros partimos... este año cumplimos 10 años con Poqueros, ¿cachai? Y nosotros partimos en un momento, sí, en donde acá no había escena, ¿cachai? O sea, habían un par de bandas, un par de músicos y sería todo, ¿cachai? Pero la manera en la que teníamos de promocionar la música, que lo seguimos haciendo, ¿cachai? Es YouTube, es plataformas digitales, cuando en ese momento todavía ni siquiera Spotify era algo, ponte tú, ¿cachai? Y en ese sentido... como son weas que no seguían por un territorio, en verdad, terminaron escuchándonos más afuera, ¿cachai? Porque acá no habían colectivos, no habían eventos de videojuegos, tuvimos que hacerlo nosotros mismos, ¿cachai? Como al menos nosotros con Poquitos, con el puta, hasta el Pato se acordará, ¿cachai? Que tuvimos que hacer el BGS Arena en 2015 para que recién hubiese un evento de videojuegos de música, ¿cachai? Sí. Y nosotros partimos igual como en 2012, entonces yo creo que es algo... Sin desmerecer ni nada, no digo que sea malo o sea bueno, ¿cachai? Pero por ejemplo, no sé, pienso en los chiquillos de Yastic, ponte tú, un gran saludo a los cabros. Yo creo que los chiquillos de Yastic los escuchan más acá, todo el rato, porque ellos hicieron calle aquí, ¿cachai? Antes de que quizá haya gente descubriéndolos por internet, ¿cachai? O descubriéndolos por de otras partes, o de Estados Unidos, o de Europa, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo creo que a ellos en volar no les pasa, ¿cachai? Porque ellos hicieron calle aquí cuando ya... habíamos empezado a hacer calle y a poner como el tema en la palestra de, oye, hay bandas que, aparte de las bandas que tocan, no sé, openings de anime, ¿cachai? Hay bandas que se dedican a hacer música de videojuegos. Entonces yo creo que es por una weá de época, como que nosotros que partimos un poquito antes, nos topamos de que acá no había nada y nos escucharon más afuera nomás, pues, y a la larga... Eso no cambió realmente. O sea, además nos escucha mucha más gente acá de la que nos escuchaba cuando empezamos, pero eso también proporcionalmente aumentó con la gente que nos iba descubriendo en el resto del mundo, ¿cachai? Aparte que tú y yo, otros músicos, ¿cachai? Que también somos buenos para colaborar con gente de otros países, de afuera, ¿cachai? Porque allá, lamentablemente, si bien acá llevamos, no sé, quizás 10 años de escena un poquito ya más como establecida o fuerte, o ni siquiera hemos llegado a eso aún. Puta, en Estados Unidos, en Europa llevan 20, 20 y tantos, ¿cachai? Tenís, no sé, pues los One Ups, ¿cachai? Que llevan 20, 22 años tocando música de videojuegos, pues es una diferencia del doble, ¿cachai? Entonces yo creo que eso, y no es necesariamente malo realmente, ¿cachai? Eso es lo que quizás como lo que nos tocó nomás, ¿cachai? Claro. Bueno, es tan masiva la cuestión allá que hacen, digamos, es como que el BGM como que se divide en partes también, ¿cachai? Como que está algo que a mí me encantaría hacer en algún momento, que es como, y también estaba nominado para BGM Con, que es como música inspirada en un juego, no necesariamente un arreglo, ¿cachai? Que es algo como lo que hace el Gato Paint también, ¿cachai? Y es como música inspirada en juego, y creo que había un disco que era de Bloodborne, que estaba nominado para BGM Con también, que era como de metal sinfónico, también que está ahí. Es nominado. Metal sinfónico, nada más. No son covers ni nada, pero el argumento del tema, de la narrativa, está inspirada en Bloodborne, ¿cachai? La raja. O del nerdcore también, ¿cachai? Que a mí me encanta, que es como rap, también con letras originales. El nerdcore es algo que no existe acá. No, yo creo que hace falta, sí, pero muchísimo. Sí, me gustaría hacer algo así, evolucionar un poco algo así con Tieleman, ponte tú, ¿cachai? Con mi proyecto solista, además de música original. Me encantaría hacer una wea así, porque acá no hay nada, weón. Y si es que no está descubierto. Sí. Realmente no está descubierto. A mí me encantaría que existiera, porque además hay muy buen rapero en Chile. Entonces, sí, de más que si alguien agarra y es como, ya voy a hacer un disco inspirado en, qué sé yo,
en Pokémon, ¿cachai? En rap de Pokémon. Es como, bueno, sería increíble. Hay harto rapero acá de weas casi más de anime. Hay caleta, hay harto. Pero yo de y son muy buenos, súper, súper buenos, ¿cachai? Ejemplos como Doble Cero, como puta, otros locos que he visto, ¿cachai? Muy buenos, pero todo enfocado al anime, ¿cachai? Claro. Pero de videojuegos, no hay nada. Nada. Faltamos nosotros ahí. ¡Yeah! ¡Perdonen! ¡Came! Sí. Mira, sí. Yo ahí, uno referente que tengo en Estados Unidos es Brando. Sí, po. Muy buena onda. Sí, porque justamente cuando salió el video, el gran video del medley de Paper Mario, que fue asombroso. Y que ahí justamente estuviste dentro de los colaboradores. Yo no entiendo cómo no postularon ese. Sí, o sea, si es que no postularon ese arreglazo, ¿cachai? No lo seleccionaron en alguna categoría. No lo entiendo. Yo tampoco. Ese para mí es el pick de la colaboración del BGM Mundial. No lo entiendo, güey. Totalmente. Sí, no. Me sorprendió enormemente. Pero me acuerdo que cuando estuvo ese festival. Se me acuerda, era el VGM Together. Sí. VGM Together. Salió justamente el video de Castlevania 3 de Aventuria y es tremendo. También son como 10 minutos de Castlevania rapeando y. Muy bueno. Que volando. Lo escucho así muy seguido, una vez al mes por lo menos, porque me gustó bastante el tema. Siento que no me gusta tanto el rap, pero ahí pegaba tan rítmicamente y con la melodía de Castlevania que es genial ese tipo de iniciativa. Aquí también, por ejemplo, pasa con el chiptune, que también es muy poco reconocido. Sí. Pero el chiptune igual es algo que se ha estado estableciendo más constante como escena acá, es bacán. Sí, pero yo creo que podríamos como, o sea, como proyectos a futuro, ¿no? Que es como unificar todas esas como ramificaciones de la música ñoña y hacer, bueno, así algo. Party, yo no sé, sí, todo el rato. Sí, así como Ñoño Party, incluyendo, hasta Anisin, ¿cachai? Sí, Magfest tiene todo eso, ¿cachai? Y claro. Por ejemplo, claro, Magfest es el Music and Gaming Festival de Estados Unidos, ¿cachai? Pero yo hasta el minuto, por ejemplo, si tú te ponías a ver a veces como el line-up o los bandas que tocan y todo el cuento, yo creo que el 30% ahora, 40% son de BGM. No todas, ¿cachai? Todas las demás son bandas de nerdcore, son bandas de música ñoña, en realidad, ¿cachai? Claro. Más que como covers de música ñoña. Música ñoña. Claro. ¿Cachai? Claro. Y claro, pasa de que allá muchas presentaciones son en paralelo. Claro. Está el stage principal, pero tiene el stage secundario y tienen los stage improvisados que también se pueden presentar. Están las charlas que también realizan, que están relacionados dentro de diversas áreas de los videojuegos, no solamente el BGM. Entonces, ese tipo de instancias hacen falta. Pero también sabemos de que posiblemente aún no surja el interés porque la gente aún desconoce que existe la escena. Sí. Bueno, en la última Ñoño Party había dos escenarios. Uno en el que me presenté yo, ¿cierto? Que fue como más chiquitito, que era como más café concert. Estaba el escenario principal y había como una zona en la que habían consolas y estaban los de la 11 superportable también, ¿no? Que hacen chiptune. Sí, igual le ponen los caros. Gran saludo a los caros de la 11. Sí, enorme. Enorme. Oye, pasemos al otro tema, gran tema que tenemos hoy día, que es los Grammy. Y los Grammy, bueno, hoy día justo le contaba a un amigo que es como, ¿por qué nos importan los Grammy en general? Es como, nosotros no pescamos mucho los Grammy. Pero este año había una excepción notable, que era que estaba nominado a la categoría de mejor arreglo del año, un tema de Kirby. Impresionante. Un tema de Kirby, arreglado por The 8-Bit Big Band y Button Smasher, ¿cierto? Button Smasher. Que hicieron este arreglo de Kirby, que es el de Meta Knight, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, el Meta Knight Revenge del Superstar. Meta Knight Revenge. Y no solo estaban nominados, sino que ganaron. Claro, y es una cosa impresionante. Cuando pusieron de que estaban nominados, yo estaba vuelto loco y dije, no puedo creer esa weá. Te imagináis una ínfima posibilidad en que ganen y ganaron, yo no lo puedo creer. Y ganaron, loco, ganaron.
¿qué momento va a ser BGM? Como lo dijo, que estamos en un momento donde un cover de BGM, un arreglo de BGM ganó un Grammy, que estuvo. Bueno, es que el arreglazo que. ADG sí. Band es de esas bandas que bueno, tienen harto presupuesto. pero weón, hacen un trabajo impresionante, pero impresionante, impresionante, impresionante. Yo creo que es de la weón, con mayor calidad que yo he visto en los últimos años. Increíble. Sí. Ese arreglo de Meta Knight, weón, se merece todos los Grammys de la vida. Encuentro que igual hay muchos arreglos en general que se merecen todos los Grammys de la vida, ¿cachai? Pero el que ya partan con esto es un reconocimiento súper, súper, súper importante. No, y ese arreglo es impresionante. Sí, ahí, no, ahí, ahí lo dejé reproduciendo en el fondo para que lo escuchemos mientras tanto. Para la gente que lo está viendo a través de Twitch, lo puede escuchar. Y ahí, aprovechando esta pequeña pausa, Simón nos comenta si ese capítulo se subiera luego. Sí. Sí, lo vamos a subir. Ahí, justamente como está mencionando Paua CL, vamos a antes subir el capítulo de Rubik, que lo tenemos pendiente dentro de la semanita, y después vamos a estrenar este capítulo. Pero va a estar dentro de esta semana, dentro de lo posible. Ya, súper. Pero sí, bueno, en general los Grammy es como que uno los ve como un concurso de popularidad al final, más que un concurso sí, de calidad. Todo lamiéndose a todos, pero sí. Sí, que en un principio uno podría pensar que realmente los Oscars o los Golden Globes son como un premio a la calidad más que a la popularidad, se claro. supone. No sé, los Grammy hace rato como que marcaron la línea de más de popularidad que otra cosa. Y bueno, también hay otras categorías como más indies, como por ejemplo mejor categoría metal, que habían bandas nominadas que son increíbles, y bueno, ganó Dream Theater también. Ganó su primer Grammy, bueno. Tercera vez nominado y primera vez ganando. Primer Grammy que ganó Dream Theater, sí, estaba nominado Gojira, estaba nominado Deftones, que también son bandas como... Son bandas que uno pensaría que realmente no están como en el radar de los Grammy ni siquiera. Sí, bueno. Imagínate que ¿cómo se me quiere? Bueno, Dream ganó un Grammy con una canción en 17 octavos. Imagínate. Totalmente. Una locura. Una locura. Y ganó un arreglo de música de videojuegos, el mejor arreglo. Y era chistoso porque era como, sí, queremos agradecerle al compositor. Y creo que debe ser la primera vez que se habla de un compositor en japonés en los Grammy. Además, entonces, sí. Los agradecimientos a Nintendo, además, en los Grammy, una weá que es completamente surreal. Definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo, así, debe como, estar, agradecimiento? ¿Cómo debe estar Jun Ishikawa, weón? Sí. ¿Qué idea de saber a esta altura? No sé. Son como estos capos, sí, así como con un bajo perfil, weón. Sí, insisto, una weá muy rara. Es una cosa muy extraña. De hecho, no sé cómo será Nintendo, cómo reaccionará Nintendo en general como empresa. Le mando a esta cuestión. Le va a mandar un cielo Grammy, así. ¿Lo puedes tocar ahí? Nah, no. Sería un disparo a los pies. Pero no me asombraría en todo caso. Sí, pero sí, yo Nintendo creo que recién debe estar procesando Nintendo de que, oye, en realidad podría existir algún interés en la música y quizás surjan más oportunidades para sacar cosas. Sí, también puede ser un puntapié este reconocimiento. Esperando que reaccionen bien, en todo caso. Sí. Sí, porque bueno, la industria de los videojuegos últimamente, como lo hemos hablado en capítulos anteriores de la Cuatrifuerza, ha estado haciendo esfuerzo por llevar su música a nuestro lado del mundo, digamos, a plataformas que utilizamos más nosotros, como Spotify, iTunes, si uno quiere, y ese tipo de cuestiones, porque la verdad es que la industria japonesa de la música es muy cerrada. De los videojuegos más o menos, como que suelen abrirse, ¿cachai? Y cosas por el estilo, con algunos juegos, no con todos. Ahora como que están tratando de relanzar algunos títulos antiguos en nuestro lado del mundo. Pero sí, por ejemplo, han aparecido instancias como Capcom Music, como SNK Music, como Square Enix Music, que están apareciendo en Spotify, que están sacando cosas. Sega. Sega. Y están lanzando cosas así, pero muy recatadamente, así como muy de a poquito, ¿cachai? Discos de arreglos de ellos mismos, ¿cachai? Pero esta cuestión del Grammy, así como, oye, ¿sabéis qué? Hay un Grammy en el que se ganó alguien por hacer un arreglo en Nintendo. Yo creo que los japoneses jamás se pensaron en su vida de que iba a pasar una cuestión así. Jamás.
Una cuestión muy rara. Sí, ya haber sido nominado era un hito. Sí, ya haber sido nominado era un hito. No sé cómo lo habrán hecho ellos con los temas de los derechos, porque no sé siquiera si ese tema es licenciable. a ese nivel. No estoy... Sí, creo que sí. Pero bueno, ellos como son grandes igual pueden hablar directamente con Nintendo, ¿cachai? Claro. No tienen que pasar por un intermediario. Pero, claro. Pero igual. Es un tema. Es un tema no menor. Bueno, igual es bonito este reconocimiento a la escena BGM de que... Y en realidad el trabajo que hacen los compositores en general, porque... en el fondo se está visibilizando un trabajo que viene de hace décadas, en general. Y... Por lo menos con esto, ojalá que la escena crezca y surjan nuevos artistas interesados al respecto, porque es un nicho bastante bonito. Y ojalá que esto deje de ser nicho en algún momento, sino que se transforme en algo más mainstream por lo mismo, porque por supuesto. Es sí. Algo que es tiempo, es esfuerzo. Muchos años de trabajo para preparar los temas y también es un homenaje, si al final todo surge porque el interés entre los videojuegos y la música se entrecruza. Claro, claro. Exactamente. O está pasando en otras áreas de la industria también, pues como lo que habíamos comentado en los Game Awards, de que Imagine Dragons cantó con Darren Corby, con Ashley Barrett. Ese tipo de cosas se están empezando a dar y yo creo que es el camino. Es el camino. Es la evolución natural de la industria y tiene que ser así. Costó harto, pero bueno, ahí allá va. Sí, va a seguir costando, sí. Pero sí. Hay que darle nomás. Es por ahí, sí. Digamos. Oye, aprovechando de que estamos con Pokerus acá, quería así como aprovechar de preguntar qué se viene con Pokerus, así como para en el futuro cercano, se vienen cositas, como para que aproveches de promocionar y eso. ¿Qué se viene? Uf. Bueno, primeramente estamos en los 10 años de Pokerus. No puedo creerlo, weón, en qué momento. Entonces, claro, como que igual estamos planeando harta cocina. Pero hartas cosas, en verdad, en realidad, en cuanto a lo que es como la duración de lo que va como de este año. Bueno, es lo único que tenemos como ya planes de aquí a diciembre, auxilio. pero lo que les puedo adelantar antes de eso en realidad es que estamos viendo el que ya se va acercando a la fecha de ya empezar a celebrar como tal los 10 años, ¿caché? Con algún concierto así bonito de los 10 años, alguna retrospectiva, así con fotos mías de guagua por tu velado. No mentira, pero como un concierto de los 10 años o alguna cosa así, ¿cachai? Que se va a venir durante el año. De momento... estamos empezando a experimentar realmente el cómo se va dando, más que como los conciertos de la banda y todo, el cómo se va a ir dando el regreso o la vuelta a estos conciertos ñoños, ya más de música ñoña y todo, en Santiago, ya en esta gran, comillas, post-pandemia, ¿cachai? Más que como, o sea, la pandemia sigue estando y todo, pero la industria se está reactivando con todo, ¿cachai? O sea, se hizo el Lollapalooza, se están haciendo los conciertos grandes, ¿cachai? Como que la industria ya finalmente, después de como 2 años y medio de mucha agonía, está volviendo, ¿cachai? Entonces estamos viendo cómo funciona eso. Y el día viernes, o sea, este viernes, para, bueno, ahora los que están escuchando en vivo, tenemos el primer concierto del año, que es, bueno, le pusimos concierto gamer para ser muy obvio, en verdad, ¿cachai? Donde vamos a estar tocando en Santiago Centro, en el Espacio del Ángel, el viernes 8, ¿es 8? Sí, 8. Como a las 6, 7 de la tarde más o menos, vamos a estar tocando ahí y compartiendo escenario primeramente con los chiquillos de Polystation, que son una banda bien, bien nueva de música y videojuegos que se buscaron ahí atreverse a hacer cositas y todo el cuento, y ellos vienen de San Fernando, no son de Santiago, entonces de hecho también es su debut en la capital. Entonces eso, las entradas están a 10 lucas, si vayan, van a estar entero bueno ahí después de la peguita, se van para el... Para el Espacio del Ángel, que queda en Santiago Centro, así como a un par de cuadras de Metro U de Chile y Metro Plaza de Armas, sí. Digamos, muy, muy, muy cerca, como en Huérfano, así como a media cuadra del Teatro Nacional, que así, bueno, ahí mismo, ¿cachai? Y eso,
vamos a estar tocando, bueno, ellos van a tener un show ahí completo, aparte de tocar temas de otros videojuegos, de otra franquicia y todo, van a estar primeramente haciendo todo este concierto a los Beat Brigade, de cuatro músicos tocando en escena lo que está jugando un speedrunner Mega Man 2, completo, ¿cachai? Mientras tocan ahí... y ven cómo pierde, o no sé, o se cae, o va avanzando, va ganando, no sé, whatever, a ver, no sé cómo hacer eso. Pero eso, estamos en verdad como evaluando el cómo va funcionando la vuelta a la industria en realidad, así que igual necesitamos caleta de todo el apoyo que puedan brindarnos si quieren ir a apañar al concierto y a comprar las entradas, ¿cachai? Y hacerse partícipe de ya después de hartos, como no sé, entre shows online y este encierro y el cuento de la cuarentena y todo el cuento, es como ya vayamos recuperando un poco los espacios más culturales, así que ahí lo esperamos con harto cariño como siempre a todos ahí, y obviamente después del show de PlayStation después venimos nosotros tocando nuestra musiquita de juegos ahí con la bandilla amiga, así que va a estar entero bueno. Excelente, buenísimo. Entonces ya saben, chicos, el viernes 8 a contar de las 6 de la tarde, ahí pueden escuchar a PlayStation y a Pokerus, que más se van a estar presentando en Santiago Centro. Mayor información obviamente lo pueden encontrar en el fan page de Pokerus y también sí, PokerusProject.com. Ahora tenemos página web. Buenísimo. PokerusProject.com, y ahí compran las entradas, aceptamos web, editor, cuento, así que fácil. Excelente. Súper fácil. Así que ahí atentos, chicos. Ahí, muchas gracias, Pokeru, por la instancia y por la invitación, haberla aceptado. Muchas gracias. Sí. Chivo. Son buenos momentos para el BGM. Hay que tratar de levantar de nuevo la escena en vivo, ¿no? Sí. Que está. Hay que hacerlo porque está medio dormida todavía. Todo lo entonces demás está re poderoso. La escena en vivo es la que hay que volver a levantar. Sí. Así que ahí lo esperamos a todos. Totalmente. Así que ahí también tomen todas las medidas, chicos. Siempre lo recordamos cada semana. Porque finalmente sabemos que queda poquito, pero a la vez no nos pongamos tan ansiosos. Hay que seguirse cuidando. Sí, para volver responsablemente, digamos. Sí. Así que eso. Correcto. Ya. Vamos entonces con las noticias. Trajimos pocas, porque sabíamos que esta sección iba a ser un poquito más extensa. Y por lo mismo, vamos con Tenecan primero. Vamos a hacer como un speedrun de noticias ahí. Pokeru, si quiere añadir algún comentario o algo, dale nomás. Las noticias de esta semana, hay bastantes, pero como que seleccionamos algunas, las más importantes, más que nada como para, precisamente porque como teníamos poco tiempo. La primera es que Breath of the Wild está oficialmente retrasado hasta el 2023. Esto salió durante la semana, sacaron un videíto en el que dijeron, hola, sí, sabemos que no hemos hablado mucho del tema, pero queremos tomarnos el tiempo que corresponde, sacar el juego bien y... lo vamos a atrasar hasta el 2023. Yo creo que casi todo el mundo se esperaba esto porque, bueno, la falta de noticias, la falta de actualizaciones. Pero bueno, está bien. Como dice Pokero, yo creo que está bien. Mejor que salga el juego bien, que mejor que salga el juego completo, a que saquen algo que después haya que parchar y parchar y parchar. Y al final el Breath of the Wild 1 también es como uno de los mejores juegos de la historia probablemente, y si sacan una mala secuela es súper mal para ellos, así que mejor que saquen una buena secuela, ¿cierto? Sí, por supuesto. No, en todo el tiempo que quieran, si van a hacer otra obra maestra como fue el Breath of the Wild 1. No, sí, nada totalmente. Para que no terminemos con otro Cyberpunk. Claro. Exacto. Oye, no, hermano, viene el ¿cómo se llama? El Escarlata y el Púrpura este año, así que no me lo tienen junto con el Breath of the Wild, sino no va a tener tiempo de jugar nada. Esta semanita estuvieron complicadas con lo mismo. Salieron muy buenos juegos en todas las plataformas. Claro. Sí. Y ahí algunos sufrieron con la salida post Elden Ring. Sí, no, y hablando de Elden Ring, ya que Patito lo menciona. A mí me encanta ver speedruns, y la verdad es que los speedruns de Elden Ring ya son una cosa ridícula. Creo que la última vez que hablamos estaban en 30 minutos.
30-38 minutos que hablamos del speedrun del Elden Ring, ahora están bajo 18 minutos. El récord mundial actual está en 17 minutos con 43 segundos. Estábamos hablando, de hecho, con Pato Pagua antes de que empezara el stream, de que obviamente este speedrun hace abuso de algunos glitches que tiene el juego, pero tampoco es tan así como imposible, porque básicamente se trata de hacer un par de warps, agarrar un par de hechizos que son como claves dentro del juego y llegar al jefe final. Si no me equivoco, dentro del juego también podéis como irte, saltarte todo e ir directamente al jefe final, ¿cachai? Es como que el claro. juego te da esa opción. Sí, es que finalmente, por ser un open world, como que no estás obligado a recorrer todo el mundo, sino que puedes... Exactamente. Y se da mucho en el Breath of the Wild de que puedes llegar directamente al castillo Ganon. Entonces, sí. Es la característica. Es la tónica de los juegos de mundo abierto que han salido últimamente. Así que no es de sorprenderse que un juego que te podías echar 200 horas jugando, te lo voy a terminar en 17 minutos. No es tan raro. No, pero no. Bueno, si quieren mirar el speedrun, ahí está. Vamos a dejar el link de YouTube, muy bueno. Yo vi el penúltimo, que era de 18 minutos y algo, y es espectacular. A mí me encanta ver speedruns, así que muy recomendado que lo chequen. Y un bombazo de noticia que salió hoy día, que es Return to Monkey Island. Oye, sí. Yo creo que esta cosa no se la esperaba nadie. Sí, pero nadie. ¿La dura? ¿O no he cachado? Sí. Salió el trailer de lo que sería una secuela del Monkey Island 2. Obviamente también por Lucasfilm Games. Así que sacaron un trailer muy simple. 57 segundos dura. Muy cinemático, sin nada. Que es básicamente el anuncio. Es básicamente el anuncio con un poco de música. Que encima la música es muy linda. De los juegos originales también. Así que esto se comenta que va a salir este año, además. Dice, llegaría este 2022. No está la fecha oficial, pero excelente. Excelente, porque Monkey Island es uno de los íconos del point and click. Y creo que además los point and click están en un momento en el que podrían volver. Así que ya hagan que vuelva Monkey Island, que es como ahí un estandarte de ese género. Sí, se ha perdido bastante el género point and click, así que genial que vuelva, y con una de las obras que son insignia, finalmente. Sí, totalmente. Ahora lo entretenido es que esta sorpresita de Lucasfilm Games no se había filtrado por ninguna parte. No, completamente de la nada del anuncio, así que bacán. Esperamos versión física, porque esta va a ser publisher Devolver Digital, así que... Sí, ahí va a ser Devolver Digital ahí. Ya, Pato, entonces te tocaría a ti. Y esas eran mis noticias del día. Vale. Antes de continuar con las noticias, mandamos un saludito a Ser Getz, que se encuentra comentando con nosotros. Search. Excelente. Así que vamos con las noticias. Antes vamos a pasar con la notita editorial de que ya se viene pronto Sonic 2, la película. Está muy esperada. Y que esta semanita va a ir Metal, si no me equivoco, Fony. Sí, va a ir a ver la película y va a escribir la reseña. Así que ahí estén atentos, chicos, durante la semanita, de las opiniones de la película por parte de Metaru, que si la mayoría no sabe, es un gran fanático de Sonic. Y de Sega en general, sí. Y hay un concurso de The Dark Pictures Anthology, Manos Me Dan, para ganarse un código para Steam. Se encuentra disponible en las bases en la página. Y el sorteo se va a realizar a través de Facebook este 7 de abril. Ahí para que estén atentos, chicos. Buenísimo. Siguiendo con las noticias y dentro de las novedades que en realidad se esperaban, pero aún así asombran, es que la E3 finalmente fue cancelada para este 2022. Esta noticia la recibimos el día martes, en donde estábamos bastante seguros de que iba a ser una versión digital. Estaba un poquito complicado, eso sí, pero decían de que iba a venir intención. Sin embargo, a través de un tweet se filtró de uno de los publishers, o sea, uno de los stands que en general participaba, de que finalmente le había llegado el aviso de que no iba a haber una edición física, se iban a saltar este año y derechamente van a enfocar sus esfuerzos para el 2023. Exactamente. Así que finalmente podemos decir que la E3 se veía venir. Así que la E3 cancela 3 este año.
Cancelatres, exactamente. Y por lo mismo, igual por la fecha que era el 31 de marzo, pensaba la mayoría que era una previa a April Fools, que fue justamente el 1 de abril. Pero después del 1 de abril salieron a desmentir, o sea, salieron derechamente a decir que sí, era cierto la noticia. Y Starbreak Game Fest salió con el mismo día diciendo: no se preocupen, nosotros vamos a hacer una tercera edición, así que vengan. así que eso al respecto, este año no vamos a tener E3, esperamos de que el próximo año vuelva con fuerza, porque ellos estaban esperando así o así una edición presencial, y muy posiblemente ya estén tomando las medidas de que tengan esto como aforo limitado, temporal, pero sabiendo cómo están las cosas en Estados Unidos, posiblemente vuelvan como si nada. Sí, ojo que igual muchos eventos hasta el momento en Estados Unidos, por lo menos, siguen siendo con onda, con el equivalente a nuestro carnet de vacunación y con mascarilla. Entonces, de repente, tú cachai que en algunas partes eso es complicado, en algunas partes como que al público no le gusta que le hagan ese tipo de restricciones. Todavía el tema COVID para los eventos grandes sigue siendo complicado, así que... No es raro que se sigan cancelando eventos. Sí, lo otro es que finalmente FestiGame, para variar, vuelve en su formato presencial este 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Excelente. Sí, ahí nosotros fuimos a cubrir, en realidad la Fanny fue a cubrir el evento de apertura, el cual nos indicaron más detalles, entre ellos que... ya están las preventas disponibles. Van a tener una modalidad de 5 preventas, de los cuales los precios varían entre los 10.700 a los 53.350, dependiendo si compran diario o el Gamer Pack. Y estos precios van a ir subiendo a medida que pasan las preventas. La primera preventa se encuentra disponible desde ahora hasta el 14 de abril. La segunda desde el 15 de abril hasta el 30 de abril. La tercera desde el 1 de mayo al 31 de mayo. La cuarta desde el 1 de junio al 30 de junio. Y la venta final entre el 1 de julio al 14 de agosto de este año. O cada uno hasta agotar stock. Claro. Y para la gente que está interesada, el Game Pack incluye polera, credencial, mochila, sticker, chapita, acceso preferencial el viernes 2 horas antes, acceso rápido a zonas de juego FestiGame y el abono para los 3 días. Y por interno me avisan de que ya quedan poquitas entradas de preventa para la primera. Sí, que... creo que las primeras preventas están casi agotadas. Hoy día sí. Salieron, estaban comunicando que quedan súper pocas. Sí, así que si están interesados, chicos, asegúrense de su entrada lo antes posible. Ahora, ¿qué van a presentar si es que no hay E3? No se sabe. Porque justamente muchos esperaban la E3 para saber lo que iban a estar presentando, y sobre todo de que la E3 era como la plataforma que tenían para sellar trato, para ver las cosas que se iban a presentar. Así que las negociaciones que se vayan a realizar en este momento no se sabe cómo van a realizarse, cómo vayan a salir. Pero bueno, esperamos que le vaya bien al evento. O lo mismo, para volver a la presencialidad. Y desde la otra noticia que tenemos, PlayStation Now, la plataforma de PlayStation que era como lo más parecido a Gamer Pass, se va a aparecer aún más porque ahora pasa a ser PlayStation Plus, que se va a lanzar en junio con más de 700 videojuegos, entre otras novedades. Y tiene una modalidad bastante rara porque el PlayStation Plus se vende como en 3 paquetes o bundles. Sí, que está el PlayStation, niveles. Sí, tiene el nivel Essential, que es lo que ofrece actualmente PlayStation Plus, y entre ellos 2 juegos mensuales descargables, descuento exclusivo, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso a multijugador online. El Extra, que ofrece todos los beneficios del nivel Essential y agrega un catálogo de hasta 400 los juegos más reconocidos y divertidos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y van a estar incluidos el catálogo de PlayStation Studio y algunos socios externos. Y el Premium, que va a agregar 340 juegos adicionales, incluidos juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation portátil, PSP. Eso, básicamente, el PlayStation Plus Premium.
Es como una especie de intento de hacer lo que está haciendo Nintendo, ¿viste? De poner retrocompatibilidad con emulación, pero bajo un paywall. Sí. Entonces, mucha gente estaba como haciendo esa comparación. Como, ok, es como el emulador de Super Nintendo que tiene la Switch, el emulador de Nintendo 64 y de Genesis que pusieron ahora también, que además está bajo otro paywall, es otro nivel de gasto. Pero en el caso de PlayStation están agregando Play 2, PSP y PlayStation 4 en el caso de la PlayStation 5, por supuesto. Sí. Es interesante que no agreguen. Bueno, también están agregando la Play original, pero me parece curioso que no aparezca la Vita, a pesar de que la Vita como que ya casi no tiene. No quedó casi con exclusivos, si no me equivoco. Quedó con muy pocos exclusivos, así como netamente de la consola. Sí. Y la mayoría ya se fue para la Nintendo Switch. Sí. Totalmente. Sí, aprovecharon de relanzarlo en esa plataforma. Pero sí, resulta curioso de que no hayan anunciado todos los títulos. Me imagino que van a ser muchos títulos originales de PlayStation que no estén en las otras plataformas. Y los costos igual no son tan módicos, porque sale de $6.99 el Essential a $11.99 mensuales para el Premium. Y uh-huh. Anual sale $39.99 USD el Essential. El Extra sale $66.99, $67. Y el Premium sale $77 anuales. Sí, bueno, imagínate tenés que andar pagando Spotify, tenés que andar pagando Netflix, tenés que andar pagando Disney Plus. Y ahora se suma, obviamente, sí. Nintendo y PlayStation ahí con. Sí. Bueno, y también Xbox tiene su formato parecido, ¿no? Sí, el Game Pass. Y al Game Pass le ha ido bastante bien. Sí. Sí, eso es innegable. El negocio que se ha generado con Microsoft. Mucha gente no le tenía fe a Microsoft al respecto y al final salieron ganando porque se adelantaron a todo. Sí, totalmente. Y bueno, finalmente, el editor de manga Shueisha, conocido por publicar los trabajos de JoJo, de Hunter x Hunter, Fist of the North Star, Slam Dunk, Naruto, One Piece, Bleach, entre otros, va a lanzar su propia empresa de desarrollo de videojuegos llamada Shueisha Games. Mira qué bien. Sí. Lo entretenido de esto es que muchas de las franquicias de anime actualmente lo tiene con Bandai Namco. Así claro. Que por ahora se está centrando el negocio en lanzar algunos juegos para móviles. Pero yo creo que a futuro se van a ir, una vez que estén un poco más consolidados, se van a ir volcando a los desarrollos de juegos de anime. Posiblemente Bandai Namco pase a ser como el publisher en vez del desarrollador. Uh-huh. Pero de ahí, cómo se den las negociaciones, ahí no se sabe cómo será el futuro. Lo que sí se sabe es que el futuro juego de JoJo sí va a salir con Bandai Namco. Así que por ahora ese se mantiene vigente. Uh-huh. Saluditos a Felipe Gamer y el chileno culiao que se encuentra ahí disponible. comentando. Así que eso sería con las noticias. Hoy día lo hicimos un poquito corto y aparte de que a contar de esta semanita y toda la semana, los días lunes, vamos a estar partiendo a las 7 de la tarde por el tema del cambio horario para que no le afecte a la gente internacional. Sí, como muchas gracias. Yo soy persona internacional, técnicamente. Sí, sí, nuestro embajador. Yo soy personas internacionales. Claro. Así que eso, cerramos esta edición de programa de La Cuatrifuerza. Agradecemos a Pokerus por habernos cedido esta pequeña entrevista con respecto a lo que había ocurrido durante este fin de semana. Sí, no, muchas gracias a usted. Siempre, siempre es bacán, weón, volver a Pagua de una u otra manera, weón. Sí, muchas gracias. Y recuerden que La Cuatrifuerza se encuentra los días lunes a contar de las 7, todas las semanitas. Lo pueden escuchar a través y vernos a través de Twitch.
y vamos a estar finalmente subiendo los capítulos restantes que quedan en el tintero. Son muchos, pero estamos ya en campaña. Y lo pueden ver a través de YouTube. Este capítulo en particular lo vamos a subir tan pronto como también se encuentra disponible el de Dodo Rebeat, que está siendo finalizado durante esta semanita, donde hablamos un poquito, sí, sobre justamente el desarrollo de música BGM en Chile. Ahí tuvimos una entrevista bastante interesante. Bueno. Y... sí. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, reseñas, artículos sobre videojuegos, sobre música, cine, televisión y mucho más. Y pueden visitar nuestras redes sociales como paua.cl o paua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Tenecan, excelente, tus redes, y Pokerus, sus redes. Arroba Tenecan en todos lados, incluyendo TikTok ahora que también estoy tratando de usar más TikTok. Xvideos.com, no, mentira. No, Pokeros Project me veían en todos lados, pero así como principalmente en YouTube, Instagram y Spotify. Ahí estamos moviéndonos harto con la música, con los videos y todo el cuento, así que muchas gracias. Súper. Bueno. Con esto damos cierre a esta edición. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Y recuerden que el viernes se encuentra el concierto de Pokerus para que asistan. Todavía hay entradas disponibles. Vayan, pokerusproject.com. Vayan. Eso, vayan. Chicos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.